Bienvenidos. En la mañana del pasado domingo 4 de octubre, la vida de tres personas cambió totalmente. La de Florencia Noemí Romero Cantero, quien manejaba una camioneta sobre Mariscal López a excesiva velocidad, regresando a su vivienda tras haber participado, según la imputación fiscal, por homicidio con dolo eventual, de un total de 4 acontecimientos sociales, en donde en al menos 2 acontecimientos sociales había ingerido bebidas alcohólicas. También cambió la vida de Natalia Noemí Godoy. No es que solamente cambió la vida de Natalia Noemí Godoy. La vida de Natalia Noemí Godoy se extinguió. Ella estaba esperando el colectivo en una parada sobre Mariscal López para ir a reemplazar a su mamá en un trabajo doméstico. Pero principalmente porque Florencia Noemí va a enfrentar un proceso penal muy fuerte y tiene sus propios demonios con los cuales va a tener que luchar. La vida de Natalia Noemí se extinguió, pero hay una personita que su vida, su mundo se derrumbó. Y es la vida de Elías. ¿Quién es Elías? Es Elías. Elías es un bebé de poco más de 10 meses de edad que aún reclama por su mamá, quien murió a causa de que una persona tomó malas decisiones, a causa de que una persona podría haber dicho que no a las invitaciones para ingerir bebidas alcohólicas porque estaba manejando, pero no lo hizo, e incluso, según la imputación fiscal del doctor Itálico Rienzi, agente fiscal, esta mujer, Florencia Noemí, al salir del último evento social, al amanecer del domingo 4 de octubre, pidió a su amiga dueña de la casa 3 últimas cervecitas para acompañar con esas cervecitas su camino de regreso a la casa. Entonces nosotros en Causa Justa, en Unicanal, les queremos decir, piensen en Elías. Piensen en Elías cuando van a manejar después de haber tomado. Piensen en Elías al momento de no aceptar la invitación a ingerir bebidas alcohólicas si es que voy a ponerme al frente de un volante. Pero también piensen en Elías cuando un amigo está contigo, con uno, y ese amigo vos sabés que tiene que manejar, pero ha tomado. Y en vez de darle las 3 últimas latitas de cerveza, le digas, no, quédate, tomaste mucho. No conviene que vos manejes así. No conviene. Piensen en Elías al momento de tomar decisiones que tienen que ver con la conducción responsable. Piensen en Elías, este bebé de 10 meses de edad que reclama por su mamá. A su mamá la vida se le fue en un santiamén, en un segundo, a causa de que otra persona tomó una mala decisión tras otra. Y por culpa de estas malas decisiones, esta pobre criatura, este pobre bebé, quedó huérfano de madre. Ya nunca va a poder escuchar de la voz de su mamá, de los labios de su mamá, te amo. Nunca va a tener la oportunidad de decirle a su mamá, te amo. Porque una mujer tomó malas decisiones. Porque a nadie el entorno de esta mujer le importó de que esta mujer había ingerido bebidas alcohólicas desde la noche anterior, durante toda la madrugada prácticamente, y ninguno de los integrantes de ese entorno le dijo a Florencia Noemí, descansá, no podés manejar así, estás con algunas cervezas, vino, lo que sea, además. A nadie le importó. Entonces piensen en Elías. Piensen en la imagen de ese bebé
cuyo rostro no podemos mostrar. Ese nene va a crecer sin una mamá, porque una persona tomó decisiones equivocadas, de manera irresponsable. Decisiones irresponsables que le están acarreando un duro proceso penal que pueden acabar con ella en la cárcel por años. Pero la cárcel de ella, la pena que ella va a tener que cumplir, no va a revivir a la mamá de Elías. No la va a revivir. Elías, en los días de la madre, en Navidad, en Año Nuevo, cuando tenga uso de conciencia, va a tener que ir a visitar la tumba de su mamá. Ese es el futuro de este inocente bebé, de tan solo 10 meses, que en una mañana de domingo se le arrebató al ser que le trajo a la tierra. Piensen en Elías. Piensen en este inocente niño al momento de tomar decisiones que tienen que ver con ingerir bebidas alcohólicas y la utilización de cualquier tipo de vehículos. Porque no puede continuar esta historia que por culpa de malas decisiones, inocentes víctimas vean cómo su mundo cambia absolutamente. No hay derecho que justifique que este pobre bebé de 10 meses jamás va a poder tener la gracia de darle un beso a su mamá. Nunca más. Su vida está marcada por el que en la mañana de un domingo una mujer terminó por tomar las malas decisiones y porque una amiga también no le dijo que no cuando le pidió las tres últimas latas de cerveza. Y porque ningún amigo de Florencia Noemí le dijo, espera, está desde la noche compartiendo varios eventos sociales, ya estás cansada, no vayas a manejar, descansa un poco, toma un vaso de gaseosa, toma un vaso de agua fría, descansa un poco antes de subirte al volante. ¡A nadie le importó! Del entorno de Florencia Noemí, a nadie le importó. ¿Entienden? Yo les digo algo. Nos vamos a olvidar de Florencia Noemí. Va a ser condenada, no sabemos qué dirá la justicia. Vamos a olvidarnos mucho más rápido de Natalia Noemí. La madre de familia que en una mañana de domingo, mientras esperaba el colectivo para ir a trabajar, muere fatalmente atropellada. Pero por favor, no nos olvidemos de por lo menos de Elías. No nos olvidemos de este inocente bebé, de esta inocente criatura que se ha quedado en el mundo totalmente sola. No nos olvidemos de Elías. A la vuelta al corte, el primer tema del día de hoy. Sábado 22 de agosto en Luque se realiza un procedimiento fiscal de entrega vigilada, por así decirlo, en el marco de una investigación por un presunto hecho de extorsión. En ese momento es detenido un abogado, presidente del Colegio de Abogados de Luque, el doctor Toledo, y también son detenidas dos mujeres, clientas del doctor Toledo, en un caso de violencia intrafamiliar. Y queremos escuchar la otra parte de esta historia, que tuvo mucho ruido mediático, pero es importante escuchar la historia que nos tiene que contar una de las dos mujeres que fueron detenidas en esa mañana del 22 de agosto. Nos acompaña para esto la señora Carolina Alegre, gracias por estar con nosotros, y el doctor Raúl Caballero.
La señora Carolina Alegre, justamente a quien agradecemos, fue una de esas personas detenidas en dicho procedimiento, y el querido doctor Raúl Caballero es abogado del abogado Toledo, el doctor Toledo. Es correcto. Perfecto. Sí. Pero yo quiero comenzar, si me permitís, con Carolina. Obviamente los tiempos de televisión son rápidos, pero ¿cómo se llega a esta detención? Y también, ¿cuáles son los antecedentes que te obliguen a vos, que viajaste en el 2011 a España, a trabajar, a volver años después acá, doctor, señora? Buenas noches. La historia empieza en el 2008, que es cuando yo viajo a España por motivos laborales, porque en la casa hay mucha carencia y pues tengo que salir a buscar lo mejor para mis hijos, que tengo dos hijos con mi expareja Silvino Quiroga, que es el que está acusado hoy día por violencia familiar, abuso sexual y otros. Uh-huh. El primer año más o menos las cosas fueron bien. Luego ya mi hermana me explicó que esta persona le había faltado el respeto y había intentado besarle a la fuerza. ¿Tu expareja? Mi expareja. ¿A quién? Silvino. ¿A tu hermana? A mi hermana. ¿Cuántos años tenía tu hermana? 15 años. ¿Cuánto? 15. 15 años. A lo cual yo decido terminar la relación por el hecho y bueno, él no la acepta esta situación. Entonces empiezan los maltratos hacia mis hijos, mi madre y mis hermanas. El acoso sexual se extiende a mi mamá, a mi hija, e incluso se podría decir a mi hijo también, porque ocurren hechos graves, ¿no? En donde él le enseña pornografía y cosas. Claro, nos quedamos en hechos graves porque estamos hablando de menores y no quiero entrar en muchos detalles para salvaguardar de alguna manera eso, ¿verdad? Pero okay. Se genera una serie de situaciones que te obligan a vos a plantear una denuncia penal. Exactamente. Uh-huh. Primeramente, mi mamá realizó una denuncia en el 2013, la cual no prosiguió, y ella no tenía apoyo de nadie, entonces tuvo que quedarse en casa a aguantar por los niños, ¿no? Todo este tiempo seguía el tema de maltratos y acosos, entonces yo decido volver en el 2018, cuando por fin reúno el dinero necesario y obtengo el permiso médico, porque tenía una enfermedad diagnosticada, y entonces puedo venir a rescatar a mi familia de la casa del señor Silvino. Uh-huh. Entonces, ese día hago la mudanza y voy directamente al juzgado de paz a notificar que había sacado a mis hijos de la casa, dejando constancia de mi dirección y todo. Al día siguiente, el día 22 de marzo, del 2018, hago la denuncia en la unidad 7 por violencia familiar y acoso. Vos tuviste que salir de la casa con sí, tus hijos. Sí, así mismo. ¿Tu mamá ya falleció? Mi mamá falleció hace un año. Hace un año. En ese entonces ella aún estaba. ¿Y después? Y después, bueno, se hizo la investigación. En el curso de la investigación la carpeta fue añadiéndose cosas, ¿no? Porque se hizo la evaluación psicológica tanto a mi mamá. ¿Qué refiere a la evaluación psicológica con respecto a tus hijos y a tu hermana? Que ellos sufrían de acoso sexual y bueno, y a causa de ello pues tenían estrés postraumático y demás. Va cambiando la carpeta de nombre y se acumulan estas cosas como abuso sexual y violación y demás. Se hace la imputación el día 17 de diciembre del 2019, la imputación. Sale una orden de captura el día 26 de diciembre contra Silvino Quiroga y la acusación se hace el 17 de junio. De este año. Él hasta ahora nunca fue detenido. Nunca fue detenido. Y está con paradero conocido, porque yo ya presenté varias veces en la fiscalía, en la dirección, foto de la casa donde vive y todo, pero la fiscalía no dice que no le compete ya ese asunto, porque ellos ya presentaron la carpeta en el juzgado, por lo tanto es la juez la que tiene que encargarse. Voy a hablar con la jueza y ella me dice que ese trámite lo tiene que hacer la fiscalía. O sea, vos sabés dónde está la persona acusada de estos hechos, tu expareja,
le decís a al Servicio de Justicia, a la Fiscalía y al Poder Judicial y se lavan las manos. Sí. De hecho, en la denuncia que hace el señor Mario Quiroga, el hermano de el hermano, en su declaración, en su denuncia, él dice que él vive en su casa, que su hermano vive en su casa. O sea, en la denuncia que lleva, que desemboca en el proceso por extorsión en contra tuya, de tu hermana y del doctor Toledo, la persona que hace la denuncia confirma que esta persona acusada por un caso de violencia intrafamiliar, abuso y violación, vive en ese lugar y nadie hace nada para detenerlo. No. De hecho, la notificación que le llega al señor Mario Quiroga para la ampliación de su declaración está firmada por puño y letra por el señor Silvino Quiroga, junto con su número de cédula. ¿No es terrible esto? Es una burla para la justicia, creo yo. Bueno, entonces ya me diste los antecedentes que derivan a una propuesta. Exacto. En donde Marcio Quiroga, el hermano de Silvino Quiroga, tu expareja, te llama a vos. ¿Cómo eso es? Sí, bueno, el día 3 de agosto recibo un mensaje por parte de la sobrina de estos señores y me dice que quiere hablar conmigo porque su tío Mario necesita hablar conmigo. ¿Ellos contactan primero? Ellos contactan primero. Y bueno, yo le digo que sí, que no hay problema. Este señor me llama, el señor Mario Quiroga, y me dice que su mamá está muy enferma y que esta situación la tiene muy, muy estresada y que, por lo tanto, ellos querían llegar a un tipo de acuerdo. Pero vos no tenés por qué saberlo, no se puede llegar a ningún tipo de acuerdo en el marco de cierto tipo de hechos jurídicamente perseguibles. No tenés por qué vos saberlo, ¿verdad? Pero no se puede llegar a ningún tipo de acuerdo. O sea, por ejemplo, violencia intrafamiliar, no se puede llegar. Abuso, violencia, no se puede llegar. Bueno, lo que él propone es que hagamos un acuerdo para que él me ayude económicamente para el viaje de mis hijos a España, que eran mis planes desde un principio. Vos les querías llevar ya a tus hijos, exacto, a España. Exacto. Empezaron una nueva vida y todo por el trauma que tienen ellos. Pero y todo se trataba de una trampa. Sí. Él me dice, me entra por ahí, ¿no? Y me dice, bueno, para hacer un trato y para ver si se podía, con este trato extrajudicial, ¿no?, que la condena no sea tan grave para el señor Silvino. ¿Pero eso se aclaró en la conversación? Se aclaró perfectamente, porque después de esta llamada hubo una reunión, el día 5 de agosto, en donde el señor Milciades le explica perfectamente que ¿tu abogado Milciades Toledo? Mi abogado en ese entonces era el señor Milciades Toledo. Sí. Le explica perfectamente que la denuncia no se puede retirar, que lo único que se podía hacer era pues explicarle a la fiscal que había habido un trato entre las partes y donde ellos hacen una compensación económica y que iba a ser para el billete de los niños y para ver si la fiscal pues no, o sea, pedía menos sentencia o lo que sea. Sí. Era lo único que se le dijo que posiblemente se podía hacer. Tampoco jamás se le dio unas 100% de seguridad, ¿no? Porque, pero sin embargo, se llega a ese procedimiento, doctor Raúl Caballero, porque en algún momento el doctor Milciades Toledo le dice a la señora Carolina, espera, este tipo de acuerdo no se puede en este tipo de situaciones jurídicas. Tal vez sí se puede en lo que hace a, digamos, aminorar la condena. Pero forzable, pues, no sé, no creo tampoco, pero en ningún momento es el abogado que puede pedir nada. ¿Cómo aborda, doctor Raúl Caballero, la situación jurídica, después de todo lo que dice la Carolina Alegre, del doctor Toledo? Sí, esto para entender también, bajo ningún punto de vista esto se puede hablar de una extorsión, al contrario,
Esto lisa y llanamente lo que aconteció entre el 19 de agosto y el 22 fue una emboscada, porque todas las comunicaciones que en lo que hace al doctor Toledo recibió, lo recibió en forma posterior a la declaración testifical del señor Quiroga en fiscalía. No he dado la consulta puntual, sí. Y en ese sentido se habló de la existencia de un acuerdo. Un acuerdo en donde se establecía cuáles eran los, digamos, los condicionamientos o las cláusulas que las partes, digamos, acordaban en ese sentido. Y justamente en ese acuerdo estaba la compensación económica, por llamarlo de alguna manera, para que los chicos y la señora puedan viajar a España. ¿Eso qué significaba? Eso significaba, por una parte, que con ese instrumento el señor Quiroga y el entorno del señor Quiroga iban a tener un mejor posicionamiento para ir a conversar con el Ministerio Público, para ir a conversar con el juzgado, porque hay una orden de rebeldía pendiente, para tener una mejor salida, un mejor posicionamiento procesal en ese sentido. Y del otro lado, también, con ese mismo documento, ellos tenían la seguridad de que, como la señora era denunciante, podía ser querellante, iba a tener una, digamos, una actitud contemplativa con relación al planteamiento que ellos podían hacer. Es decir, si, por ejemplo, con ese documento y ya firmado el acuerdo, el señor Quiroga solicitaba por ejemplo, una eximisión de una medida cautelar o una salida alternativa que no implique llegar a juicio, iba a tener el consentimiento y la aquiescencia de la señora Carolina Alegre con relación a ese tema. Que lo consiga o que no lo consiga no es un asunto que nos atañe. Eso tiene que ver con la estrategia y con el posicionamiento procesal que tiene que hacer el abogado ya con el Ministerio Público y con el juzgado. Entonces, esa es la ganancia, digamos, en términos, en términos concretos. La señora podía viajar a España a rehacer su vida y este señor podía tener un mejor posicionamiento procesal sin la molestia que podría significar la presencia del denunciante ahí, de la querella. Del denunciante, que puede ser querellante también, ahí encima del perfecto proceso. Ahora, doctor, ¿por qué este hecho no es una extorsión? ¿Por qué no es una extorsión? Por varios motivos. El primero de ellos es, siempre se habló de la presencia de un abogado. En los screens de pantalla, agregado por el propio Quiroga. Tenemos los screens de pantalla incluso, podemos mostrar. Impecable. Después. Ahí están. En los scripts de pantalla, por ejemplo, entre las conversaciones de la señora Carolina con el señor Quiroga, aparece 19 veces la palabra abogado. O sea, todo lo que se tiene que realizar con el abogado. O sea, ¿qué extorsión se va a realizar sin la presencia de un profesional forense que justamente analice y oriente a cada una de las partes? Entre las conversaciones Quiroga y Toledo, aparece 5 veces la palabra abogado. Porque a los requerimientos de Quiroga, Toledo le dice, eso tenés que ver con tu abogado, decirle a tu abogado que eso lo vamos a ver. Incluso el propio Quiroga dice a la señora Carolina de que su abogado se va a encargar de tipear el acuerdo. O sea, ese acuerdo fue proporcionado por el grupo de Quiroga y no por nuestro grupo, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Incluso, también, y los screens de pantalla no me van a dejar mentir, ante una ida y vuelta de mensaje entre la señora Alegre con el señor Quiroga y con relación a uno de los puntos, ella le dice, porfa, por favor. O sea, si vos le estás extorsionando a alguien, ¿cómo vas a pedir porfa que dejes de poner una determinada situación o que pongas una determinada situación en un acuerdo que está planteando el propio abogado? La primera conversación por mensaje entre Quiroga y Toledo fue realizado a instancias de Quiroga a Toledo el jueves 21 de agosto a las 10:40. Ese mismo día a las 8:40 Quiroga estaba declarando en fiscalía. O sea, declaró antes del mensaje. Declaró y luego envió el mensaje estando dentro de la fiscalía o estando fuera de la fiscalía. Eso ya no sabemos, pero la declaración indagatoria es a las 8:30 y el mensaje proponiendo el contacto es
dos horas después de esa declaración. Luego dice, esto es muy importante, se hizo una declaración porque esto arrancó el 19 con la denuncia en fiscalía, el 20 fue la declaración a la cual acudí, ese mismo día sale la orden de detención en contra de la señora y en contra de Toledo. ¿Y en contra de su hermana? No, la señora Camila Toledo está procesada porque acompañó a la señora Carolina al tiempo de la reunión en la oficina del señor Toledo el sábado 22 a la mañana. O sea, perfecto. No tiene vela en esta procesión, si se me permite la frase coloquial. Después, doctor, para ir... Sí, para ir redondeando. Sí. En su declaración ampliatoria, a la pregunta, ¿el señor Toledo te llamó? Dijo el señor Mario Quiroga, literal, el señor Toledo nunca me llamó. Entonces, ¿cómo puede ser que el autor de la extorsión nunca llame a su extorsionado? A la pregunta, ¿alguna vez el señor Toledo amenazó o presionó para algo? Dijo que no y agregó solo que tenía muchos contactos. O sea, uno, la presencia del abogado está en todo el procedimiento. Dos, el extorsionado siempre se comunicó con el extorsionador y nunca la inversa. El extorsionador, entre comillas, nunca llamó al extorsionado y tampoco nunca envió un mensaje en forma espontánea. Los mensajes que envió fueron en el contexto de una conversación que fue provocada por el propio Quiroga. Perfecto. Perfectísimo. Por eso, vos, para redondear, un último mensaje de señora Carolina Alegre, a ambos el agradecimiento. Señora Carolina, el caso en donde vos denunciaste esos graves hechos que no avanzan, ¿qué te pide, qué te exige a vos para pedir a la justicia? ¿Qué vos querés pedirle a la justicia? Yo pido que salga la orden de allanamiento, que atrapen a esta persona, que es la que debería estar presa, y no gente inocente, como fue en mi caso, que estuve privada de mi libertad, y que se haga justicia, que se haga justicia por la memoria de mi madre, por mis hijos y por todo lo que hemos sufrido. ¿Sufrieron mucho? Sí, bastante. Medio raro de denunciante a procesada, medio raro. Bastante raro. Carolina Alegre, Raúl Caballero, a ambos el agradecimiento, ¿sí? Gracias, bueno. Héctor, gracias. Muy gentil. A la vuelta del corte ya se acercan las elecciones a las cuales estamos convocados los abogados para elegir a nuestros representantes en el Consejo de la Magistratura. Nos visita un nuevo candidato, u otro de los candidatos, mejor dicho, el doctor Jorge Bogarín, a la vuelta del corte. Gracias, Carolina, gracias, Raúl. Haciendo los cálculos, porque como siempre en causa justa, cuando son las elecciones al Consejo de la Magistratura del Gremio de Abogados, primero le damos la invitación individual a cada uno de los candidatos que pueden venir o se contactan con nosotros. La mayor parte de ellos se han contactado con nosotros y después, cuando se presentan lo que tienen que presentarse, armamos las mesas, y en este año vamos a armar las mesas a través de votaciones. Vamos a hacer el cálculo con la producción, a ver cómo le metemos para que sean mesas que se armen a través de sorteos, ¿verdad? Bueno, hoy nos acompaña Jorge Bogarín, el más joven de los candidatos al Consejo de la Magistratura, de larga trayectoria en la dirigencia estudiantil y luego ya en la dirigencia gremial. Sí. Jorge, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Héctor, muchas gracias por la invitación, un placer, saludo a toda la teleaudiencia. La verdad que estoy muy contento de estar participando contigo porque más que nada nos conocemos. Compartimos juntos el pasillo de la facultad, al igual que tu señora. Bueno, está bien. Eso es para que no te haga preguntas difíciles. Eso es muy vivo, pero no importa. Voy a hacer preguntas difíciles, lo mismo. A ver, preguntas a nivel general. ¿Cómo ves el servicio de justicia, Jorge? Realmente nosotros somos resultado del atajo que hay dentro de ese sistema de justicia. Vos lo dijiste, soy el candidato más joven. Y realmente cuando decidimos candidatarnos dijimos, basta, lo mismo. Ya realmente es nuestro momento de ir ocupando los diferentes cargos de preponderancia para demostrar lo que sabemos hacer y, por sobre todas las cosas, inyectar dinamismo a ese Consejo de la Magistratura, porque realmente todos le culpamos a la Corte Suprema de Justicia, pero el Consejo, que el Consejo tiene un alto porcentaje
de responsabilidad del nivel de justicia o del nivel de injusticia que hoy existe dentro de la República del Paraguay. Ahora, este nivel de justicia que tiene que ver con que el sistema jurídico, el servicio de justicia de nuestro país está absolutamente infiltrado, inficionado de todo tipo de intereses, político, partidario, de sector, sectorial, económico, lo que sea. No está blindado nuestro servicio de justicia. El telefonazo pesa más que el código. ¿Sigue pasando eso? Totalmente. Yo justamente suelo decir a los colegas, y yo soy un abogado pasillero donde también sufrí el famoso telefonazo, sufrí el maltrato por parte de los funcionarios en los pasillos. Entonces realmente nosotros tenemos que, a través de esa representación que vamos a ejercer a partir del 21 de noviembre, el voto de todos los colegas, vamos a hacer valer esa voz y vamos a dignificar a la profesión, porque hoy en día salimos a las calles, ¿cuál es la profesión más golpeada? La nuestra. ¿A quién se nos cerró nuestra fuente de trabajo este año? La nuestra. Entonces, vamos a decir basta, vamos a ponernos la camiseta y vamos a remangarnos. Ya no vamos más a estar en la oficina esperando que vengan los colegas a traer sus problemas. Tenemos que salir a la calle. Ese es realmente el representante genuino. Pero, a ver, ese salir a la calle, perfecto. Pero quiero volver a esto. El tema de la influencia de factores exógenos hacia el interior de un organismo tan importante de selección, sí, de postulantes a ocupar cargos, nada más y nada menos que en el Poder Judicial, el Ministerio Público o el Ministerio de la Defensa Pública. Esa influencia política, ¿cómo evitarla? ¿Cómo blindarte vos como miembro del Consejo? De hecho, Héctor, vos sabés que por la propia conformación del Consejo de la Magistratura, ahí tenemos factores políticos o miembros políticos. Está el Poder Ejecutivo, designa a su representante, está un senador, está un diputado. Por la conformación misma, es una institución que está influenciada por el sector político. Pero ¿cómo nosotros podemos parar o cómo nosotros podemos transformar ese consejo para que haya una cierta tranquilidad o para que justamente lleguen los mejores? Es a través de uno de los ejes de campaña al cual yo estoy proponiendo, que es la transparencia. Y dentro de esa transparencia, nosotros lo que decimos es que todos los votos que nosotros emitimos para designar a tal o cual persona debe ser debidamente fundamentado. Hoy en día nosotros vemos la pantalla y la gente, esos son los mejores puntuados. No hay fundamentación. Nosotros sabemos que toda decisión tiene que estar debidamente fundamentada. Otro punto fundamental para la transparencia, reclamar. Nosotros, yo quiero ser el punta de lanza de todos los reclamos a nivel nacional, de todos los problemas, de todos los proyectos que tengan los colegas. Y principalmente, y vos sabes, Héctor, como dijiste, dentro de mi currículum, entre todos los candidatos, el único que fue realmente gremialista fui yo. Y ese gremialismo que yo tengo, que yo pasé de lo más básico a lo más complicado, es lo que a mí me da la posibilidad de dar respuesta clara, concisa al colega cuando me lo requiera. Con respecto a tu persona en particular, ¿vos estás consciente que puede ser que se establezca una serie de campañas para impugnarte a vos? Porque por tu vinculación profesional, la actividad profesional, al ser funcionario público, ¿cómo va esa película? Vos, digamos, esa impugnación, ¿la ves como posible? Justamente tocaste un punto muy interesante, Héctor, y es algo que realmente es increíble cómo estábamos llevando de la mejor manera esta campaña. Y hoy en día comenzaron los ataques, comenzaron otra vez a entrar en las viejas prácticas del desprestigio, haciendo campañas con la idea de que me van a impugnar. Yo le invito a todos los colegas a que nos pongamos las pilas, que hagamos una campaña limpia, con proyectos, con discursos. La idea de la impugnación es verídica. Yo estoy seguro que los candidatos algunos cuantos candidatos van a presentar la impugnación. Pero así también estoy más seguro aún que lo mío corre, y por sobre todas las cosas, el 21 de noviembre yo voy a estar en esas papeletas, y al 21 de noviembre les pido a todos los colegas que opten por el cambio genuino. ¿Por qué creerías que esa impugnación no correría? En lo particular,
Yo tengo más de 10 años en la profesión, tengo más de 10 años como docente, tengo más de 35 años, actualmente tengo 37, la semana pasada cumplí justamente, que son los requisitos dentro de lo que establece la Constitución Nacional para estar habilitado como candidato. ¿Y qué te podrían impugnar entonces? Y en realidad eso es lo que de alguna u otra manera de por ahí pueden cuestionar los años que tuve en el servicio exterior, capaz sea esa, pero justamente en su momento la propia Corte, el 10 de marzo de este año, la propia Corte en una resolución debidamente fundamentada ya esbozó todos los fundamentos por el cual yo fui incluido dentro del padrón electoral. Vos ya fuiste incluido. Yo ya fui incluido, la propia Corte ya trató mi pedido de exclusión y yo estoy firme, así que sólido, más contento que nunca y fortalecido por todos los golpes que me están dando. Fortalecido, perfecto. ¿Por qué? Porque nadie puede patear al perro muerto. Entonces nosotros estamos firmes, sólidos, contentos y por sobre todas las cosas, vos sabes bien, Héctor, que la alternancia es sinónimo de democracia. Entonces nos merecemos una alternancia dentro de ese consejo. Pero los miembros del consejo, representantes de nosotros los abogados, nos tienen que representar a nosotros los abogados. ¿Estás consciente de eso? En lo particular, yo desde que comencé, desde que egresé, siempre en todas mis facetas laborales estuve ejerciendo la profesión. Te voy a plantear algo que le planteé a todos los candidatos que pasaron por ese mismo lugar donde estás vos. Cómo no. A mi humilde entender, el Consejo de la Magistratura, a pesar de ser una organización, una entidad de orden constitucional importantísima en la construcción de un servicio ideal de justicia, hoy día tiene más pinta, tiene más imagen de ser una costosísima agencia de empleos, en donde, a mi pesar, nuestros representantes, que vienen y nos piden votos cada 3 años, se convierten en carísimos gerentes de recursos humanos. El Consejo de la Magistratura, como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, dos órganos demasiado importantes en la estructura constitucional, están absolutamente ausentes, y sus miembros, y mucho más nuestros representantes, de las grandes discusiones sobre nuestro sistema de justicia. Y eso a mí, ya personalmente, me agita, me enerva, me mueve, me argela prácticamente. Porque no puede ser, claro. No puede ser que ustedes vengan a pedirnos cada 3 años votos y luego desaparezcan. Yo no quiero que me atiendas, yo no quiero que le nombre juez a alguien, no. Yo quiero que vos estés presente. Si vas a ser representante mío, quiero que estés presente en los grandes debates, pero no están. Bueno, esa imagen que la tengo yo y la comparten muchos colegas abogados, así mismo. ¿Cómo la retrucarías? ¿Cómo la vencerías? De hecho, Héctor, coincido plenamente contigo. Hoy en día el Consejo de la Magistratura, aparte de estar totalmente desacreditada, lo único que hacen los miembros actuales es prácticamente sentarse ese lunes 2 horas y crear ternas, ¿verdad? Formar ternas. Se olvidan de uno de las funciones fundamentales dentro de la ley del Consejo de la Magistratura, que es la formación. Increíble es cómo está tan dejada la escuela judicial, donde otra vez la malla curricular está sumamente desfasada. Todo lo que se estudia en la escuela judicial es otra vez teórico. Yo lo puedo decir porque yo hice la escuela judicial. Yo me fui, estudié prácticamente lo mismo. Nosotros al llegar a ese Consejo de la Magistratura tenemos 2 objetivos principales. Primero, cambiar el reglamento de selección de magistrados. Y segundo, cambiar la malla curricular dentro de la escuela judicial. Uh-huh. La escuela judicial es fundamental para la formación. Una sociedad formada es una sociedad libre de corrupción. Y yo estoy de acuerdo contigo, Héctor, y por eso te dije al principio de tu programa. Yo soy un representante de todos los abogados. Yo no estoy para hacer oficina dentro de la institución. Yo estoy para caminar, para recorrer, para viajar en el interior, que es justamente uno de los ejes de mi campaña, la descentralización, que no es ir a instalar oficinas otra vez en el interior del país aumentando el gasto público, sino en lo particular trasladarme de tal manera a escuchar primero. Imagínate lo importante que pueden ser como interlocutores en lo que hace a los reclamos de los abogados. Ustedes, los miembros del Consejo, en representación nuestra, los interlocutores importantísimos ante la Corte Suprema de Justicia, ante el Poder Ejecutivo, ante el Poder Legislativo, pero esa posibilidad ninguno
ni un solo miembro del consejo, que fue miembro del consejo gracias a los votos de los abogados, hizo nunca eso, nunca. Se convirtieron en agentes de empleo. Y te digo así con esto, porque le dije a todos. Sí. Y yo ya estoy, yo personalmente estoy dudando de ir a votar. Porque justamente va a ser más de lo mismo, Pico. Totalmente. Más de lo mismo. Sin contar de que eso es algo fundamental que tienen que tener en cuenta la ciudadanía que nos está mirando. En ese Consejo de la Magistratura están los tres poderes del Estado. Sí. El Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. En ese Consejo prácticamente vos, hablando con tu par, podés gestionar demasiadas muchas oportunidades. Podés generar un sistema electrónico donde todos los poderes del Estado se concentren en ese sistema de tal manera tener un perfil único del postulante. Tenés muchísimo para decir. Vos me conocés, Héctor, y vos sabés que desde que yo comencé la facultad, desde que fui delegado, siempre me moví, nunca estuve sentado, nunca esperé el cargo. Yo soy un eterno luchador y soy un eterno gremialista, lo cual me habilita a mí a decirte, mirarte a la cara a vos, Héctor, que vos sos abogado, a decirte, Héctor, amigo, ¿me conoces? Vamos a cambiar este sistema de justicia. Vamos a trabajar juntos y con Jorge Guarín al consejo vamos a hacer la transformación positiva dentro del consejo. Mírame la cámara. Sí. Y a los postulantes y también a los que vamos a votar. ¿Cuál es tu mensaje? Una sola cosa. No promesa de campaña, porque la promesa de campaña es bola. Sí. Un compromiso que es diferente, porque la promesa es bola. Promesa, yo no creo en la promesa, yo creo en el compromiso de la palabra. Yo te iba a decir, ¿cuál es tu compromiso? Yo no soy de hablar demasiado, yo soy más de hechos. Y con lo básico, Héctor, yo le miro a cada colega hoy que estamos relajados y les pido ese compromiso, les pido ese salto de confianza, que opten por la juventud, que opten por el recambio generacional. Y yo quiero llegar a ser miembro del Consejo de la Magistratura y ahí voy a hacer, sin hacer un discurso muy fanfarroneado, sino que sea, yo quiero llegar al Consejo de la Magistratura para hacer bien nomás las cosas. Eso es más lo que realmente el colega quiere. No te voy a estar prometiendo tal cosa, yo voy a generar oportunidad. Oportunidad para el que quiera formar parte del sistema de justicia, oportunidad para el que quiera litigar tranquilo. Yo quiero ser ese punta de lanza del reclamo. Y una tercera oportunidad, oportunidad que se quiera formar. Eso es demasiado importante. Perfecto. Tener esa oportunidad, la escuela judicial, una escuela judicial cercana a cada uno, una escuela judicial gratis. Y por sobre todas las cosas, Héctor, que para los colegas del interior que nos están mirando, les puedo asegurar que juntos vamos a trabajar para que cada departamento tenga su representante dentro del sistema de justicia. Que no venga otra vez otro de otro lugar. Perfecto. A ocupar espacios ajenos. Dale. Mi compromiso es con los colegas. Yo soy representante genuino de los abogados. Gracias, Jorge Bogarín. Muchas gracias, Héctor. Bueno, el viernes cierran las mesas de recepción de las candidaturas en el Tribunal Superior de Justicia Electoral y luego, de seguro, a través de mis redes, el lunes voy a hacer el sorteo de las mesas de debate que vamos a armar con todos los candidatos que se inscriban. Voy a hacer a través de mis redes, obviamente a través de las redes de Causa Justa, para que ustedes estén atentos a ver cómo, y vamos a hacer un sorteo formal para que ustedes estén atentos a ver para venir, ¿eh? A la vuelta del corte, comenzamos con la historia de Elías, este niño huérfano de madre a causa de alguien que tomó malas decisiones. Para cerrar el programa, le tocamos otro tema, también a causa de una persona que tomó malas decisiones. Hoy tenemos que lamentar la muerte de un joven trabajador de tierra adentro de tan solo 22 años de edad. A la vuelta del corte. Roberto, incluso hay una foto de él en la mesa. Roberto, un joven laburante, olimpista,
22 años, laburante como él solo. No tenía un trabajo, tenía dos trabajos. Comenzaba a las 5 de la mañana a laburar y terminaba a las 11 de la noche a laburar. Un ejemplo de San Pedro. Vino a Asunción para tener un mejor futuro. La pandemia no le paró. En vez de sentirse triste por la pandemia, buscó y logró tener otro trabajo. En la noche del domingo pasado, frente al Cementerio del Este, un hombre, joven también como él, pero a bordo de una camioneta de lujo, en estado de ebriedad y en contramano, lo atropelló a Roberto, acabando con su vida al instante. Roberto no tuvo una sola oportunidad, una sola. Venía a hacer la última entrega para el local de comida rápida para el cual trabajaba. Roberto no merecía la muerte que le tocó tener. Hoy nos acompañan dos personas que querían pero quieren muchísimo a Roberto, a pesar de que él físicamente no está con nosotros. Es el doctor Norberto Ferreira y la señorita Yanine Guadalupe Ferreira, novia de Roberto, a quien realmente le agradecemos mucho la valentía, señorita, de estar con nosotros. Y yo a Roberto lo conozco por las noticias, vos lo conocís porque fuiste el amor de su vida. Contanos cómo era Roberto, por favor. Y realmente hasta ahora en toda mi vida nunca conocí a una persona tan tranquila y pacífica como él. Él nunca tuvo problemas con nadie, él casi nunca los enojaba, no importaba qué. Y todas las personas que le llegaron a conocer, sí o sí, él ganaba el cariño de todos, ¿no? Es impresionante la cantidad de gente que me escribió por él. Y yo jamás iba a pensar eso. Y era gente que a veces le vio una o dos veces en la vida, compartieron una horita con él y ya tenían recuerdos hermosos con él. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste a Roberto? El domingo a las 10 de la noche. ¿Qué sentís ahora? Mucha tristeza, dolor y impotencia. ¿Qué es el mejor recuerdo de Roberto para vos? ¿Cuáles eran los planes que tenías con Roberto? Teníamos muchísimos. Yo me falta 3 años para recibirme y la idea era recibirnos. Y luego íbamos a comenzar a juntar, pensábamos formar una familia, queríamos este febrero, o sea, él iba a terminar de pagar su moto y al terminar de pagar su moto íbamos a ver conseguir un auto para movilizarnos, ya que él era del interior y gastábamos bastante en los pasajes y no siempre había colectivos que lleguen hasta su casa, entonces queríamos comprarnos un autito para irnos a visitar a su mamá y a sus hermanos. Norberto Ferreira no solamente es abogado, es una persona muy cercana a Roberto y te toca la dura tarea de guardar esa emotividad y afrontar con la dureza de las leyes esta situación. Jurídicamente, ¿ante qué estamos, Norberto? Estamos ante un caso de homicidio culposo, el cual se está tramitando ante el juzgado de garantía número 4 de la capital. Está siendo llevado por el Ministerio Público a través de la representante, la doctora Karina Caballero, de la barrial número 8, la unidad 1. En este sentido, ayer por la mañana se llevó a cabo la imposición de medidas para este joven, José Rojas, y se decretó su prisión preventiva. Él sigue guardando reclusión en la 10ª Metropolitana, a esperas del dictamen del juzgado para que se traslade a Tacumbú o a otra penitenciaría. José Rojas es el autor de este hecho. ¿Qué se sabe de este hecho? Tenemos videos incluso, Elida, por favor. José Rojas manejaba su camioneta sobre la avenida Santa Teresa, bajando de Mariscal López, entrando a Asunción. Y en cierto momento, en esa noche del domingo pasado, entra en contramano y de pleno
atropella a Roberto que venía en su moto? Mira, Héctor, tenemos varias teorías. Todavía no podemos creer lo que ocurrió con Roberto. Y conseguimos nosotros preliminarmente un pequeño video. Ahí con mi hermano conseguimos un video en donde se puede apreciar el momento en que este joven se adelanta por el carril izquierdo, vamos a decirlo, entrando en contramano por la avenida Santa Teresa para adelantarse de un vehículo que venía a menor velocidad. En la salida ya se puede notar el impulso de la velocidad y a unos 70 metros más o menos es donde se encuentra para la colisión contra la moto de Roberto. Nosotros vamos buscando siempre, porque queremos hacer, ¿por qué no ingresó de nuevo a su carril? ¿O por qué no frenó? Nos sigue sorprendiendo cómo es el hecho de que él no frenó, sino hasta después de pasar por encima del cuerpo de Roberto, volver a chocar por la moto ya en el suelo, y frenó ya a unos 100, 150 metros de donde ocurrió inicialmente el accidente. Nos sorprende, y bueno, tenemos en consideración que este muchacho llevaba dentro de su cuerpo bastante cantidad de alcohol, y bueno, queremos culpar a esa parte de la poca reacción al alcohol que él llevaba en su cuerpo. Pero de lo que pasó después del siniestro, de este hecho provocado por este muchacho que tomó malas decisiones al ingerir alcohol y manejar, de lo que ocurrió después es lo que llama también la atención, porque hay videos que muestran actitudes raras, ¿verdad? Claro, claro. Logramos acceder, yo te comento así, más o menos en una sucesión de los hechos. Nosotros nos constituimos aproximadamente 25 o 30 minutos después del lugar y encontramos a una persona que, justamente con mi hermano que está aquí detrás, vimos que esta persona seguía tocando la escena. Luego nos fuimos, nos preocupamos por Roberto, ahí más que por otra cosa, y algunas personas, algunos delivery que le agradecemos en este momento que tenemos este espacio, que hayan hecho esto por él, nos comentaron que hubo personas que se constituyeron al lugar hacía 3 minutos del accidente, y que ingresaron al vehículo, sustrajeron cosas del vehículo. De hecho, en la filmación se ve este muchacho que nos ayudó con el tema de la filmación, en donde podemos observar una bolsa, aparentemente de súper, que va llena de latas. ¿Latas de qué? Latas de cerveza. ¿Se nota en la filmación? Se sacan, nosotros tenemos otras fotos que vamos a estar anexando a la carpeta fiscal, en donde nosotros vemos que hay más latas en la carrocería de la camioneta. De interior, como habíamos hablado esta tarde, nosotros podemos individualizar 3 latas de cerveza, una a su lado izquierdo y 2 a su lado derecho, de una conocida marca nacional. Y en la parte de la carrocería, en la foto que tenemos, hay otra marca de una cerveza que es internacional. Entonces, quién sabe si es que este muchacho no nos ayudaba con esta filmación, íbamos a tener esto, que si es que esta gente no quedaba en el lugar, No íbamos a tener certeza de que este muchacho estaba ingiriendo y en esa cantidad, porque fue una cantidad de verdad grande. Para que pueda entrar en una bolsa, es una cantidad bastante grande. Ahora, en este caso estamos ante un homicidio culposo como una primera evaluación de la distinguida fiscal Karina Rodríguez. Sin embargo, el fiscal Itali... Karina Caballero. Sin embargo, el fiscal Itálico Rienzi, en el caso que fue motivo de mi apertura en el editorial, el caso de Florencia Noemí, el fiscal logró describir con investigación, testimonios, pruebas, video, todo. Una locura el trabajo que hizo el fiscal Itálico Rice. Hizo un trabajo fenomenal, ¿verdad? Y logró rastrear qué hizo Florencia Noemí desde las 22:30 de la noche del sábado hasta el momento de impactar contra la mamá de Elías. En este caso deja un precedente porque eso posibilitó que la causa se aumente la imputación a homicidio con dolo eventual.
no estaría mal que también se haga en esto, en este caso, saber qué hizo José Rojas desde horas antes de haber provocado este siniestro. Ahí están imágenes de haber provocado. El examen toxicológico que arrojó con respecto a José Rojas, obviamente. Yo tengo entendido que ya fue solicitado por la agente fiscal, pero que aún no se llevó a cabo este examen toxicológico. Así como vos estabas refiriendo el trabajo del fiscal en esta otra causa de la señorita Godoy, nosotros confiamos en el trabajo de la de esta agente fiscal, creemos que está llevando adecuadamente este caso y también creemos en su buena voluntad de que vaya a ir por el mismo camino de lo que se logró con la señorita Godoy, de la investigación con la señorita Godoy. Las imágenes son terribles, disculpanos por favor que estemos mostrando esto, pero las imágenes muestran a esta camioneta, que es una camioneta muy importante, muy grande, pero destrozada totalmente, quiere decir que la velocidad era altísima, y vemos cómo este joven apenas reaccionaba. Si vos te fijás, el frente, la parte frontal de la camioneta, así a prima facie parece que haya impactado contra un bloque de cemento y no contra una persona. Sí. Porque si vos ves la motocicleta, vas a darte cuenta que la motocicleta no alcanza a ese punto del capó y no. El vidrio. Es el cuerpo de Roberto quien se estrella finalmente contra esa parte de la camioneta. La velocidad que llevaba este muchacho era increíble, porque nosotros tenemos, como te digo, el video de aceleración inicial. Y esa es una salida. Posteriormente habrá aumentado la velocidad al momento de chocar, porque distinguimos al inicio del video que se ven las luces allá de lejos y Roberto aparentemente va disminuyendo su velocidad. Y a pesar de esto, esta persona sigue incrementando y vos te fijás donde ahora se encuentra el vehículo del otro sentido de la calle, que ahí hay unos 30, 40 metros, donde terminó la camioneta. La camioneta terminó bastante después del accidente. O sea, de ninguna manera esta persona tuvo la capacidad de reaccionar, por lo menos en el momento de ese momento previo de impactar contra el cuerpo de Roberto. No tuvo la reacción de pisar el freno, desviar. No entendemos eso todavía. Sí entendemos, no queremos entender tal vez. Entendemos que es consecuencia del alcohol. Es categórico, es una consecuencia del alcohol. Entonces, a nosotros como familia nos destrozó esto. Nosotros estuvimos buscando. Esta es la otra filmación que te estaba hablando, que hay otra. Ahí sale la camioneta. Vas a darte cuenta de la velocidad que lleva la camioneta. Y eso es en un tramo aproximado de 50 metros antes de era impresionante la velocidad. Nosotros lo encontramos a Roberto de una manera que nunca lo quisimos encontrar. Lo encontramos destrozado. Y después en el video, este video frontal, se ve que vuelve a pasar encima. La causa de muerte es politraumatismo y hundimiento de caja torácica. Y yo creo que el hundimiento se da desde el momento del impacto. Vamos a ver ahí que vuelve a pasar aparentemente encima de su cuerpo. Nosotros lo encontramos de una manera que nos dolió mucho. Tuvimos la mala suerte de que cuando tuvimos que levantar el cuerpo, vino la tormenta, levantó lo que tenía encima del cuerpo de Roberto, lo tuvimos que ver descubierto. De verdad fue algo demasiado que nos impresionó. Y después, posterior a esto, a todo esto, nos vamos a la casa funeraria y nos enteramos que esta familia dice que Roberto tenía la culpa. Como pueden ver en imágenes... La familia de José Rojas. Sí, la familia de José estaba divulgando. A Roberto. Claro, que no tenía casco primero. Se puede ver claramente que tenía casco. Que no tenía luces, se ve que tenía luces. Que no tenía chaleco, se ve que tenía chaleco. Aparte, te voy a decir algo que es más un poco lógico, Héctor. Cuando impacta la cabeza a Roberto por ese parabrisas, y como nosotros lo vimos a Roberto en su ataúd, no hay cabeza humana que pueda estar en condiciones como estaba la cabeza de Roberto. Ergo, tenía casco. Tenía casco. Y además es muy fácil ver porque hay muchos videos sobre Santa Teresa, hay muchísimas cámaras de seguridad hacia arriba, sí, y hacia abajo. A patada van a tener. Esto es una gestión particular que hizo mi hermano, que tenemos gracias a eso, pero la gestión ya está realizada. Perfecto, Norberto Ferreira, con este caso vamos a continuar. Obviamente, finalmente quiero darte las palabras a vos y te pido mil disculpas por exponerte a esto y te agradecemos por tu testimonio, Yanina Guadalupe Ferreira. ¿Qué pedís en nombre a este hombre, a quien amás todavía,
y con quien estaban armando una vida juntos. Y quiero justicia, porque él, por más que le dolió en el alma, tomó la decisión de separarse de su mamá. Él, su mamá era todo para él. Y tomó la decisión de venir acá por un sueño. Y como por esta pandemia no pudo continuar sus estudios, porque al ser su primer año de arquitectura le costaba mucho hacer online las clases, él suspendió. Y al, en vez de utilizar ese dinero en su facultad, estaba utilizando en comprarse sus cosas. Se compró su escritorio para trabajar, su silla, tenía las hojas de dibujo A3, los lápices, todo ya se compró. Y quiero justicia. Pedí justicia. Bueno, gracias Yanina, gracias Norberto, gracias a ambos. Una última cosita, Héctor. Vamos a continuar esto con este caso. No puede ser, con esto cierro. No puede ser que las malas decisiones sigan matando en el Paraguay. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa. Chao.